en clave de negociación, de acuerdos para darle, dotarle de gobernabilidad a las instituciones de nuestra comunidad, de estabilidad quería decir, pues seguimos aquí en el grillo. Bueno, y Daniel Díaz insiste en el planteamiento de que Santa Cruz hará que se modifique la... ¿Hay alguna modificación en los pactos a alcanzar? Puesto que la aritmética no da, nosotros podemos hacer aquí todo tipo de locuraciones, pero la aritmética no da y hay partidos que no van a formar parte del sistema, vamos a llamarlo así, o de la casta, como quieren llamarlo. Pero incluso partidos que ya han concurrido a los comicios no están por la labor de integrarse en ningún tipo de gobierno o apoyar actuaciones de gobierno. Lo cierto es que en una de las reuniones de la comisión negociadora del pacto, coalición Partido Socialista Canario PSOE, se dijo que a Bermúdez quedaba percibido de que lo expulsaban del partido. ¿Ustedes creen, ya que estamos haciendo teleficción, que la sangre llegará al barranco de Santos o no lo creen? Resulta difícil. Yo creo que indiscutiblemente esa sangre no llegará al barranco, salga el sol por donde salga, aunque salga ese día por el lado contrario. ¿Lo tienen claro? Yo creo que hay que esperar. Hay que esperar, yo creo que estamos dando... Cauto, ¿eh? Hay que esperar. Estamos dando por hecho... Hay que esperar, se le puso así la boca así a Sebastián León. Esto es como una guiniela. Esto es como una guiniela. Estamos mandándole uno X2 sin tener muy claro si va a ser uno, si va a ser X... No, así va a ser, ahora, aunque se juegue en casa. Pero hasta ahora, Jesús, hay que reconocer que el único número que está jugando es el 1, ¿eh? Porque solo hay una posibilidad de pacto, que es lo que están negociando. Yo iba anteriormente también a expresarlo, ¿no? Es decir, he estado, no es la primera vez, ya llevo ya algunos años en circunstancias como esta. Y es verdad que en otros años las negociaciones se han tenido con todas las fuerzas políticas. Aquí esta ha sido totalmente diferente. Aquí solo se han sentado dos fuerzas políticas, como es Coalición y PSOE. Hay un cambio totalmente diferente al resto de los mandatos anteriores, te lo puedo asegurar. Porque a estas alturas ya nosotros, yo te lo puedo decir porque fui el candidato en el 2011 en el Puerto de la Cruz, pues nos habíamos sentado con todas las fuerzas políticas. Visible. Tú dices que nos han sentado visiblemente. No, oficialmente. Vamos a ver. Pero extraoficialmente... Sebastián lo puede afirmar por lo que él conoce. Yo lo puedo afirmar en el caso de Tacoronte, que es otro municipio y que yo también lo conozco y hemos obtenido representación. Si ya lo estamos afirmando varios, es que al final la sospecha es que efectivamente ha habido una orden de que nadie se siente con nadie hasta que esto no se aclare. Efectivamente. También eso nos puede hacer pensar otra cosa. La rapidez y el vigor con el que se han sentado a negociar Coalición Canaria y Partido Socialista puede empezar a saltar por los aires de nada que empiecen a no dar los números. Es verdad que tampoco los números dan con el Partido Popular. Entonces... cierto es lo que dice Sebastián, que en otras ocasiones los pactos eran mucho más cordiales, las fuerzas más votadas se reunían con todas las formaciones políticas, porque es lo que protocolariamente se suele hacer, pero en este caso se ha obviado el protocolo para asumir que hay fuerzas políticas con las que no se van a sentar y para asumir que hay cosas que no van a hablar en ningún caso. Pero yo no creo que sean cordiales, sino que en este caso, en estas elecciones, se dan unas circunstancias que no se han dado hasta ahora. Aritméticamente en unos sitios se dan, en otros no, y eso es una realidad que hay que salvar, evidentemente. Quien diga que eso no es una dificultad, pues está claro que es una dificultad, pero para eso se está negociando, para salvar las dificultades. En el caso del Cabildo, pero no es cuestión de cordialidad. Nosotros en el Cabildo podríamos pactar hasta con los tres grupos. Realmente, por eso. Tendríamos mayoría con Podemos, con el PP o con el PSOE, indistintamente. Sería sentarse con todos, ¿no? Pero no se han sentado con nadie. No nos hemos sentado con nadie. Pero ¿y por qué? ¿No les importa la gobernabilidad de Tenerife? Sí, nos importa, pero ¿sabes la diferencia en el Cabildo? En el Cabildo la fuerza más votada se elige presidente. Por tanto, partes de una situación completamente diferente que lo que puede ser un municipio o lo que puede ser el gobierno de Canarias. Porque el presidente ya está elegido por los o por la ciudadanía el día de las elecciones. En este caso, Carlos Alonso, por ser cabeza de lista del partido más votado. Por tanto... En el Cabildo es otra situación, o en los Cabildos sería otra situación diferente, y en el Tenerife igual. Por tanto, yo creo que esa premura no existe, porque no es como un municipio donde el día 13... A mí me consta que ya Belén Allende se ha sentado con el resto de fuerzas políticas a negociar, entre ellos con Nueva Canarias, en el Cabildo del Hierro, para intentar asegurar la gobernabilidad de dicho Cabildo, y que en Gran Canaria Antonio Morales, lo hemos visto en los medios de comunicación, ya se ha sentado con todas las fuerzas políticas, ha cerrado un acuerdo previo con el Partido Socialista
y está pendiente de cerrar acuerdos tanto con Coalición Canaria como incluso con Podemos a la hora de asegurar la gobernabilidad de la isla. Yo creo que cualquier presidente electo, como es el caso de Carlos Alonso, que efectivamente tienes razón, que simplemente por ser la lista más votada ya es presidente electo, que cualquier presidente electo ha de estar preocupado por asegurar la gobernabilidad y las líneas programáticas que van a decidir el futuro de la isla, sea la de Tenerife o cualquiera. Pero es que eso es justamente lo que estamos haciendo primero. El presidente ya ha dicho que ha tenido contacto con el Partido Socialista, no negociaciones, contacto. Segundo, estamos trabajando cuál sería el mejor sistema de funcionamiento y de organización del Cabildo, desde el punto de vista programático. ¿Cuáles son las cuestiones programáticas que tenemos que trabajar? ¿Cuál es el sistema más eficiente para que el Cabildo funcione? Lógicamente, cuando tú trabajas, estás durante 4 años, detectas que hay cuestiones que son mejorables, y eso es lo que estamos trabajando, ni más ni menos. ¿Y eso significa que no estemos centrándonos en la isla? Todo lo contrario, es que lo que nos estamos centrando es en la isla y no como se hace en otras islas, que lo único que se están centrando ahora mismo es en el reparto de la silla. ¿Lo dices por Belén Allende? No, lo digo por Gran Canaria, porque como tú estás ahí con Gran Canaria, que ya... Te he hablado de Belén Allende y de Gran Canaria. Demuestra ahí que no solo se está negociando a nivel regional, sino que hay otras instituciones, incluso municipios o cabildos, que por otro lado también están haciendo negociaciones con fuerzas políticas también diferentes. Aquí acaba de reconocer Jesús que solo ha habido contactos. No sé si contactos como esto de los periódicos o contacto. No creo. Vamos a ver, Daniel. Ahora mismo en el Cabildo de Tenerife, aunque estemos en funciones, sigue estando el grupo de gobierno Coalición Canaria PSOE. Es como si nosotros no nos viésemos. Pero nos vemos todos los días. Precisamente lo que estábamos planteando es que ustedes, como fuerza que ha recibido un mayor número de votos, tienen la obligación de llamar a todo el resto del arco plenario del Cabildo Insular a la hora de mantener reuniones para asegurar precisamente la gobernabilidad. Si ustedes me dicen que solo han hablado con el PSOE, el sistema electoral se asegura con la elección directa al presidente. Pero lo que me acabas de afirmar es que ustedes solo han hablado con el PSOE porque están gobernando con el PSOE. Estamos definiendo cuál es el mejor sistema, el más eficiente para el Cabildo de Tenerife, para después sentarnos, que es diferente. No, vamos a ver, yo hay que reconocer que estas elecciones son totalmente diferentes, hay que reconocerlo, son así. Lo que hasta ahora hemos vivido en el 2011, pues en la Coalición Canaria fue la fuerza política más votada y hubieron contacto con todas las fuerzas políticas, lo hubo con nosotros, lo hubo con el PSOE, y al final pues se llegó al acuerdo que se llegó. En esta pues ha optado por otro sistema totalmente diferente, en el que yo entiendo que es totalmente diferente el cabildo de los municipios y que a los municipios perjudica, porque que muchos municipios hasta el día de hoy, aunque Josefa dice que no sabemos, pueden haber contactos informales, no se han negociado y no se han presentado a negociar cuestiones muy importantes para los ayuntamientos, y puede ser un perjuicio que, llegado el sábado día 13 a las 11:59, todavía no se ha cerrado un acuerdo o un pacto, y puede suceder. Es verdad que si en esos casos... Con el ámbito municipal, mira lo que pasó en Andalucía, o está pasando en Andalucía, claro, con el ámbito autonómico, ¿no? Claro, pero yo creo que también, ahora que se está tocando el tema del sistema electoral canario, la injusticia y demás, por alguna fuerza quedarse fuera del Parlamento y demás, yo creo que también el Partido Popular ya lo puso sobre la mesa. Es verdad que nos tacharon de que, bueno, que no era el momento, que tal, bueno, pues ahora, tranquilamente, pasado las elecciones, yo creo que deberíamos optar pues por un sistema muy parecido, o por el sistema que tienen los cabildos, ¿no? Es decir, que sea la fuerza política más votada la que asuma la alcaldía, y después ya pues llegarán los acuerdos o que lidere, porque también en el cabildo no está garantizado. Oye, en los cabildos también, posteriormente a la toma de posesión, y ya le pasó a José Manuel Soria, pues hubo un pacto, en este caso Nueva Canaria, PSOE, y bueno, pues instaron y metieron en el cabildo pues una moción de censura. Puede pasar,
puede pasar. Pero yo creo que sí es verdad, para darle mayor estabilidad a los ayuntamientos se debería cambiar el sistema electoral. Y para evitar este, ¿no? Porque a los ciudadanos no lo tienen claro, de que cuando los políticos nos estemos reuniendo estemos hablando de los problemas importantes de los ciudadanos, ¿eh? Y tú lo has dicho claramente, piensan que es simplemente un reparto de carteras, ¿no? A ti te toca esto, a ti te toca lo otro, yo no suelto esto, no suelto lo otro. Esa es la percepción de los ciudadanos. Para cambiar eso, vamos a cambiar el sistema electoral y que los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Eso lo hemos propuesto y yo creo que ojalá, y el Partido Popular, por ejemplo, que tiene, se lo ha propuesto a Susana Díaz en Andalucía, de que, bueno, pues oye, pues que respete Sevilla si quiere que el PP sea más flexible en la sesión de investidura. En La Laguna, seguimos con la teleficción. ¿Qué creen que va a pasar con esta postura anunciada por la Asamblea, la agrupación local del Partido Socialista, al frente de la misma Javier Abreu, que ha hablado hasta de alcaldía time sharing, con la posibilidad de un pacto de progreso o la necesidad de Coalición Canaria de buscar otros aliados al margen, porque sucede lo mismo con el Partido Socialista, no llega? Bueno, La Laguna también tenemos que mirar hacia detrás, cómo se han dado estos últimos 4 años de gobierno en La Laguna, y el gobierno en La Laguna entre Coalición Canaria y el PSOE ha sido un gobierno estable. Y esa es la realidad, al igual que en el Cabildo el gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE ha sido un gobierno estable. Por lo tanto, yo creo que esos son argumentos que también hay que... Pero no ha cogido ninguna de las fuerzas en el Cabildo. Cada vez que gobiernas hay cuestiones... El escalabro de coalición es importantísimo. Sí, pero hay una diferencia entre el Cabildo y La Laguna. Pero a la hora de elegir tu socio de gobierno, por llamarlo de alguna manera, o con quién vas a gobernar, pero digamos que ya has gobernado... Jesús, pero es que en La Laguna ahora se da unas circunstancias diferentes. Es decir, el gobierno... De coalición, coalición PSOE perdió la mayoría absoluta que tenía. Por lo tanto, no lo puedes equiparar al Cabildo. El Cabildo es diferente. El Cabildo, la aritmética sí da coalición PSOE, pero en La Laguna no. Con lo cual tienes que buscar un tercer socio. Y es complicado y es difícil. Y un municipio como La Laguna es complicado a la hora de decidir. Y hay opciones, claro que hay opciones. No, pero el Partido Popular ha dicho que, ya lo ha dicho Antonio Alarcón, que apoyaría un pacto en la línea Coalición Canaria-PSOE, pero es que después, por otro lado, te encuentras de todo. O sea, en La Laguna, pues la incertidumbre, bueno, ciertamente, la incertidumbre es mayor que en otras instituciones, porque las circunstancias son diferentes y digamos menos definidas que en otros lugares, pero eso es cierto. Sí, no, la dificultad. Nadie lo niega, ¿no? Claro, pero esa es la realidad que tenemos del ciudadano ahora mismo de La Laguna, ¿no? Ese reparto diferente de su voto a la hora de que haya más partidos que se incorporen en el gobierno. Y que Ciudadanos haya dicho que no va a apoyar ningún pacto, ninguno, ¿eh? No es que estás hablando de Coalición Canaria, eso añade más incertidumbre todavía o mayor dificultad a la redacción del pacto, ¿no? Me gustaría añadir, incluso en la línea que iba antes Daniel, de la responsabilidad de los nuevos partidos a la hora de incorporarse al gobierno. Porque las dificultades precisamente de Andalucía eran que parece que se tenían que esperar a las municipales. Como sigamos así, ahora las de las municipales tenemos que esperar a las nacionales. Es lo que están esperando las generales. Entonces, yo creo que el postureo está bien cierto tiempo, pero si este juego democrático se ha abierto precisamente porque la ciudadanía quiere incorporar a nuevos partidos que quieren modificar y que a veces han llevado también a que pues los partidos tradicionales, como se suele llamar, haya un cambio diferente de afrontar la política, yo creo que ahora mismo también tiene que demostrarse que gobernar. Yo creo que la llegada de los emergentes era necesaria, sí, para que se moviera el charco. Sí. Yo lo veo así, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa que yo coincido con los postulados que defienden todos los emergentes. Pero el tacticismo, por el tacticismo... Flaco favor, bueno, sí, a la gente que ha depositado la confianza en ellos. Sí, porque al final la gente espera que estos que hombres ficha, y mujeres, estos concejales y concejalas, formen parte de la vida pública de La Laguna, de Santa Cruz, sí, y de otros muchos municipios, interviniendo en la conformación de las diferentes realidades políticas y programáticas que se van a conformar en los municipios. En el caso de La Laguna, mi predicción, sin ser rapel, es que seguramente llegaremos al sábado 13 para conformar un gobierno en minoría encabezado por la lista más votada. Y al final estamos yendo caminito de ese sendero, porque es verdad que si bien se puede llegar a fraguar o materializar este pacto
Coalición Canaria, Partido Socialista a nivel regional no dan los números para conformar una mayoría absoluta y parece que como el Partido Socialista no querrá intentar romper esa línea, pues al final lo que se conformará es lo que dice la ley. No habiendo mayoría absoluta, toma posesión como alcalde o alcaldesa el que encabece la lista más votada. En este caso, y una pregunta, ¿y Nueva Canarias apoyaría un gobierno minoría en La Laguna? Pues sería una buena pregunta. De todas formas, Nueva Canarias ha expresado que apoyaría un gobierno de progreso conformado, además lo ha dicho en los medios de comunicación. O sea, que no apoyaría un gobierno en minoría del más votado, en definitiva. No, pero es que no hace falta apoyarlo. Es que volvemos a lo mismo, si tú estás tan tranquilo porque Carlos Alonso va a tomar posesión igualmente, sin pacto en el caso de La Laguna, si nadie vota no, lo no, contrario... No, 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 sí, no, no. Sí, sí. Es que es diferente. No, pero... Vamos a ver, no, es diferente. Yo no estoy diciendo que, votos en que esté tranquilo porque vaya a tomar posesión, no, no. Es que ya la propia ley electoral dice que el presidente es el más votado, que es diferente. Son dos conceptos diferentes, pero si tú estás hablando de los partidos emergentes y estás diciendo... que uno de sus, digamos, estamos hablando de una de sus debilidades, no te la voy a poner en tu boca, venga. Una de sus debilidades es que no están apoyando las instituciones para darle gobernabilidad. Y yo te pregunto, ¿Nueva Canarias apoyaría un gobierno en minoría? Que en este caso el más votado ha sido Coalición Canaria. ¿Me estás diciendo? Nueva Canarias en La Laguna ha hecho un planteamiento bastante en contra de muchas de las medidas que se han tomado por parte de Coalición Canaria, una de ellas el Plan General de La Laguna y otras más. Y el planteamiento de Nueva Canarias no es entrar en un gobierno con Coalición Canaria, así se ha expresado públicamente. No, ha aparecido en los medios de comunicación, no lo estamos escondiendo. Pero nadie está hablando de un pacto, estamos hablando del apoyo. O sea, es que, desde el punto de vista del gobierno, de cómo se constituye una institución, una corporación, el apoyo puede ser o bien directo formando un pacto o bien indirecto en el cual tú no... apoya o bien la pregunta sería, José Daniel, ¿han habido contactos en La Laguna para ese pacto de progreso? Esa es la pregunta. Si es así, porque además si eso es así, ¿han habido contactos? Eso sería una buena pregunta, ya que conoce todo lo que ha pasado en la isla, que no te lo va a responder. ¿Qué es lo que ocurre en La Laguna, no? Si se manifiesta, lo digo yo. Si se manifiesta, porque además, además es que si ese es el mandato que tiene Javier Abreu de buscar ese pacto de progreso, pues yo supongo que ya. Y ese lance también ha sido hecho por Nueva Canarias a través de Santiago Pérez. Lo que pasa es que la discrepancia está que ha expresado Santiago Pérez manifiesta que el cabeza de lista de ese pacto de progreso debería ser la fuerza más votada, que en este caso es Rubén Ascanio, ¿no? Cosa que Javier Abreu no va a aceptar, lógicamente. No, vamos a ver. Sí, claro, claro. Ya se sabrá. Claro. Sí. Miren, Sebastián puso algo sobre la mesa interesante que tocamos de rondón, de pasada. La nueva normativa respecto a los concejales díscolos, vamos a llamarlo así, que se vayan. ¿Qué les parece? Sistema Amarrategui por amarrar. O sea, recuerden que ahora los concejales que no acaten la disciplina de partido o que son expulsados del partido, pasan a la condición de no adscritos y no recibirán retribuciones. O sea, no podrán ser liberados. Efectivamente. Pero no es solo eso. O sea, además de no poder ser liberados, no pueden conformar la mayoría de los órganos. Sí. Su voto no cuenta a la hora de conformar mayoría y de asegurar gobiernos, de presentar mociones de censura y un montón de cuestiones más. Esta ley de municipios canarios que entra en vigor el día 14, ¿tú que eres jurista, justo el día después? Claro, porque tú que eres jurista, pasaba con el pacto antitransfugismo, pasaba algo curioso. Se penalizaba siempre al que se iba del gobierno, pero no se penalizaba al que se venía a incorporar al gobierno, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, en todo caso, a raíz de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, la última modificación que ya afectó a las mociones de censura de La Palma y de Tacoronte, cuando se produce una baja del partido, la ley establece que es necesario tener el doble de votos, sí. O sea, duplicar el número de votos por cada una de las personas que ha dejado de formar parte de la lista o del partido o del grupo político al cual pertenecía después de las elecciones. La Ley de Municipios Canarios, en su artículo 28, que entra en vigor además el día 14, justo después de la toma apunte de posesión. Apunten los concejales y concejales, 14 el domingo 14. Se me están quietos hoy, ya verán que ustedes. El domingo 14 de junio entra en vigor, establece en su artículo 28 que estas personas pasan a ser consideradas no adscritas, pierden derechos políticos. Pero la pregunta es: ¿y si el día 13, perdona Daniel, y si el día 13 hay alguien que no cumpla un.
Una pregunta así como un poquito... Es que no se sabe. Es una de las interpretaciones que tenemos en el aire. Porque tú puedes tomar posesión el 13 desobedeciendo y la ley entra en vigor el 14. Con lo cual podrías desobedecer el 13, pero no el 14. Sí, es una cuestión... No, pasaría... no, Sebastián, desde el punto de vista jurídico... Tú votarías... O sea, tu votación del día 13 sí valdría. La que no vale es la del día 14. Es posteriormente. Pero efectivamente. Ya, pero ya está constituida la corporación. ¿Y qué concejal se arriesga, por ejemplo, a formar parte de un grupo de gobierno donde pasarían los no adscritos y donde no va a tener ningún tipo de... ¿Pero por qué va a pasar a los no adscritos si tú...? Es que yo tengo la duda jurídica. Si tú el acto administrativo es el día 13. No el 14. Claro, la ley no había entrado pero en vigor posteriormente, y por tanto, no te puede ser, tú, el acto ese puede no ser válido, pero puede ser válido desde el punto de vista jurídico. Es válido. Puede serlo. Es válido. No puedes ir a los tribunales a intentar anular ese acto. Es válido, pero posteriormente, los actos posteriores. No. Los actos posteriores, tú no pasarías a los no adscritos ya. ¿Por? Pasarías. ¿Cómo que por? Porque no, has desobedecido ley, las órdenes. Esta ley es un poco complicada en el sentido siguiente. La LOREC al menos permitía que es que tú eres el que te das de baja o lo que sea. En este caso ya claramente dice que es que si el partido te da de baja, ya directamente se te considera no adscrito. O sea que el partido voluntariamente decide separarte y cercenar tu libertad, y aunque no participes ni en mociones de censura ni en ningún otro tipo de acto que pueda agredir la disciplina de voto del partido, te pueden expulsar y, por lo tanto, perder tus derechos políticos. Recuerden ya que el artículo de la LOREC está recurrido ante el Constitucional y ya está seguramente en fase de propuesta, al menos de ponente, algún día se fallará, y que es posible que la Ley Canaria de Municipios lleve el mismo camino porque comete los mismos errores. Interviene en el derecho fundamental del cargo público a ejercer sus derechos políticos. Está afectando al derecho al voto porque le quita validez al voto de la persona, del hombre o mujer, que deja de pertenecer a la formación política, y eso vulnera los derechos fundamentales, además la parte reforzada de los derechos fundamentales de la Constitución, e indiscutiblemente va a ser declarada inconstitucional. Esto ya ha sido previsto por varios juristas, no es que me lo esté inventando yo porque sea un superjurista, yo soy un abogado con 14 años de ejercicio, pero ya hay mentes mucho más brillantes que la mía que plantean que es una clara evidencia de inconstitucionalidad. A mí lo que me sorprende es que se haya decidido plantear esta ley para que entre en vigor justo en este mandato de una forma muy extraña, con un artículo que ya sabemos que va a ser cuestión de tiempo que acabe generando inconstitucionalidad del mismo. Mientras tanto te aparcas. Te quedas aparcado, ¿no? Hombre, lo que está claro es que la modificación de la LORE lo que ha supuesto es también una mayor estabilidad. Todas esas mociones de censura en Canarias que se producía, hay municipios que batían récord en un mandato, pues en este mandato, este último mandato, 2011-2015, ha habido mucho mayor estabilidad, no han habido mociones de censura ni siquiera que vayan en contra de las directrices. Las que han habido, el Partido Socialista las ha resuelto como las ha resuelto, expulsándolos y generando el problema que ha generado. Pero yo también tengo que decirlo, tengo que reconocer que, bueno, yo entiendo que estamos en unas listas cerradas, que también pertenecemos a unas disciplinas de un partido, lo tengo que decir así claramente, y si no estoy de acuerdo, pues lo que tengo que hacer es irme del partido. Ah, bueno, una cosa que sí me parece curiosa, que es que dentro de este artículo se hace la salvedad de los miembros de coaliciones electorales. Es decir, si un miembro de una coalición electoral que pertenece a un partido se decide separarse, no se le considera tránsfuga ni pierde los derechos políticos. Y recordemos que muchas de las formaciones de las que han surgido últimamente en el ámbito local pertenecen a varias formaciones políticas. Por lo tanto, si deciden separarse del grupo, no se les consideraría tránsfuga. Es que un poco, es curiosísimo, un poco raro, porque parece hecho ad hoc. Sí, sí, sí. Sí, sí, es decir, por ejemplo, Coalición Canaria PNC, es normal, por ejemplo, si un miembro del PNC decide separarse, no sería considerado tránsfuga. ¿Y si es al revés? Salvo que el PNC le dé de baja. Es curioso. Manuel, quería plantearle una pequeña ronda en la Corporación Insular, esperando, en el Cabildo, ¿no? En Tacoronte, ¿qué tal, Daniel? Porque la fuerza más votada fue Coalición Canaria con Álvaro Dávila. En Tacoronte. La segunda, Carlos Medina con el Partido Socialista. Uh-huh. Tercera, Partido Popular. Cuarta, si se puede. Quinta, ¿cuánto Nueva Canaria. Barroso, y sexta, por Tenerife. ¿Cuatro obtuvo Barroso? Cuatro concejales, sí. La Corporación de Tacoronte es 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay seis grupos. Bueno. Y
¿Qué perspectiva, ¿qué perspectiva hay? Porque a mí me da la impresión de que estas negociaciones en diversos municipios, estas cooperaciones que están sosteniendo Coalición Canaria y PSOE, si siguen avanzando las negociaciones para la configuración del pacto, se van a tener, mirando los municipios, se van a tener que dirimir, dilucidar en las mesas de insulares. Posible, en el caso de Tacoronte, el caso además es bastante curioso, en los medios de comunicación últimamente ha aparecido el alcalde diciendo que bueno, que dado que el pacto de 2011 fue Coalición Canaria Partido Socialista, lo suyo sería reeditarlo, pero tanto por fuentes del partido de Coalición Canaria como por fuentes del Partido Socialista, ellos no se han reunido hasta el día de hoy y me consta que por el resto de las formaciones políticas, los otros cuatro partidos, no ha habido reuniones de ningún tipo para asegurar la gobernabilidad ni hablar sobre el día 30 de Coronte. Yo no lo veo tan complicado como lo ve... como lo ve Daniel. Debemos de pensar que... No, yo no que, lo he dicho que sea complicado, sino que no, hay que sentarse. Debemos de pensar para que en su momento Álvaro Dávila, digamos, siguió gobernando con el apoyo del Partido Socialista, donde estaba Carlos Medina en al frente del PSOE. Se fue todo el grupo. Muy buen resultado, por cierto. Se fue todo el grupo y se quedó a él. La debacle que tuvo allí. Perdió 1.000 votos, pero mantuvo el número de concejales. Yo lo definía... Y lo felicitaba, porque como igual que felicito al Partido Popular, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, que tuvo un resultado extraordinario, subiendo de 4 a 7 concejales. Pero yo le decía, has recogido astilla y has hecho un barco, porque es que lo del PSOE en Tacoronte fue en todo bomba, caso, se fue a inmolarse, ¿no? En todo caso, es que el resultado de Tacoronte también hay que valorarlo desde el punto de vista de las 10 formaciones políticas que concurrieron en las elecciones, que dispersaron el voto. De 1.500 votos que no tuvieron representación, que también es un resultado importante, muchos más que en municipios como La Orotava o en otros más por ahí, y incluso valorar que Coalición Canaria perdió 1.000 votos, el Partido Socialista perdió 1.000 votos y el Partido Popular perdió 1.400 votos. Lo que pasa es que la dispersión del voto hace que con un 17, 18, 19% de los votos mantengan 6, 5 y 4 concejales. 22,14%. Sacó Coalición Canaria. Con un 22% tiene un 27% de la corporación. Josefa, y en Guía de Sol la mayoría absoluta, ¿no? Total, sí, sí. Se pusieron las pilas. A ver, cuando le vieron las fauces al lobo de que quedaron ahí rascando, que obtuvieron la mayoría absoluta también en el anterior mandato, pero estuvo más cerca Coalición Canaria y sin embargo ahora se distanciaron. ¿Qué pasó? ¿Se pusieron las pilas? Han sido 4 años complicados. Yo creo que la situación económica no ha ayudado precisamente a mantener esa mayoría, pero sí es verdad que se ha trabajado con bastante esfuerzo y bastante ahínco para mantenerla, y yo creo que el agradecimiento, ¿no?, a todos los ciudadanos y soranos que han mantenido la confianza en el proyecto y en el trabajo que se ha hecho. Desde luego que siempre trabajamos con la misma fuerza, con la misma intensidad. Sebastián Puerto de la Cruz, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, pues, 7 Partido Socialista, fuerza más votada, 7 Partido Popular, 4 Coalición Canaria, 4 Coalición Canaria y 3 Asamblea Portuense. Sí. Hombre, porque el crecimiento del PP es espectacular. Sí, sí, pasar de casi duplicamos los resultados que teníamos, ¿no? Han sido unos muy buenos resultados. Yo creo que bueno, los ciudadanos han valorado también el gobierno y eso es lo que ha pasado. Es difícil, claro, es difícil. Es verdad que lo que nos traslada a nosotros Coalición Canaria es que están siguiendo o esperan las directrices a nivel regional y por las manifestaciones de esta semana de la alcaldesa, pues bueno, lo normal es que gobierne con el PSOE, pero bueno, eso puede cambiar hasta el día 13 a las, como he dicho, a las 10:59 puede pasar de todo, ¿no? ¿Tú le ves estabilidad a ese pacto? Vamos a ver, yo creo, es una opinión muy personal, ¿no? Es decir, es una opinión muy personal desde el punto de vista que yo he sido, no puedo ser objetivo porque he sido partícipe en un gobierno. El gobierno yo creo que ha funcionado, hemos sacado a un ayuntamiento de una inestabilidad económica enorme, pues yo creo que se ha conseguido después de casi 6 años gobernando conjuntamente Coalición Canaria y Partido Popular. Y hasta ahora, pues yo creo que es el momento de empezar a recoger los frutos, ¿no?, en el Puerto de la Cruz. Lo que sí está claro, y yo que me puedo, y me reconozco también portuense, nací allí, pero bueno, también es verdad que viví parte de mi vida en el municipio de Los Realejos, es decir, que tengo esa doble nacionalidad, pero sí es verdad que yo lo que pido
es que haya esa estabilidad política en el Puerto de la Cruz. Es lo que necesita el Puerto de la Cruz. Gobierne quien gobierne, es lo ahora mismo lo que necesita. Hemos aprobado recientemente, el último día del último día antes de las elecciones, el viernes, el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias aprobó un plan que es importantísimo para el Puerto de la Cruz, que es el punto de inflexión, y yo creo y espero de que se intente buscar pues esos acuerdos mayoritarios, pues teniendo en cuenta el interés de todos los portugueses. Quería decir yo algo, porque yo sí creo que hay que destacar y reconocer la labor del Cabildo en el Puerto de la Cruz. Carlos Alonso ha implicado muchísimo. Es que quería llegar a esto porque me sirve el Puerto de la Cruz, me interesa ver la opinión. Pero como destino turístico que era necesario, claro, adaptarlo y actualizarlo. Pero es que quiero llegar en clave electoral, como estamos analizando todavía, estamos en la resaca de resultados. Lo que ya abordábamos en el programa la semana pasada, la discriminación del voto por parte de los electores. En el Puerto de la Cruz, insisto, en el ámbito municipal, la fuerza más votada, 300 y pico votos por encima del Partido Popular, 7-7, y las ventajas detrás, 4 coalición y 3 asamblea portuense. Pero es que en el Puerto de la Cruz, con todo lo que invirtió el Cabildo de la mano de Carlos Alonso, en el Puerto de la Cruz, si no me equivoco, ganó Manolo Domínguez. Al Cabildo. Ganamos nosotros al Cabildo, además con una diferencia de 500 votos. Sí, con lo cual la gente discrimina. O sea, a mí es que me parece diferencia. Que se insulta gratuitamente a la gente. No, la gente no se entera. Gente sí se entera. La gente no se entera, evidentemente, pero la gente sí se entera y no se puede ofender gratuitamente al electorado. Pero ese PMM ha sido no voy a llamar ni éxito ni logro, pero sí ha sido un trabajo que desde el primer momento el Cabildo y Carlos se lo puso a cuestas para poder sacarlo adelante. El PMM, el promotor, ha sido el consorcio. En el consorcio estamos todas las administraciones y hemos participado todos para que salga. El plan de modernización y mejora para que nos entiendan. Nosotros, y desde los ayuntamientos pedimos, la responsabilidad que pedimos es que aquellos que tienen competencia, en este caso también en planificación y sobre todo por los informes que tiene que emitir tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias, la responsabilidad que vemos que se implique. Y en ese sentido, la implicación ha sido directamente del área de planificación del Cabildo con Pino y el presidente. Sí, pero el promotor del plan de modernización, el promotor del primer plan de modernización fue el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. Yo tengo que reconocer, y no tengo por qué, y más ahora que no estamos en época electoral, tengo que reconocer la implicación del Cabildo para que ese plan de modernización, y en este caso, pues, tanto de su presidente como de Pino. Tengo que reconocerlo públicamente, lo he reconocido también anteriormente, tampoco me duele en prenda, pero que es un trabajo que también no hay que separar al ayuntamiento. El ayuntamiento hizo un esfuerzo enorme, igual que las otras administraciones, para que se aprobara. Y llevamos luchando 3 años porque salga adelante ese plan de modernización. Eso es lo que estamos pidiendo. Los planes de modernización, va a ser la mejora del destino. Claro, pero bueno, la implicación municipal tiene que ser clave siempre, claro. Primero porque lo promueven, lo solicitan, lo piden, y luego por la inversión también que acompaña, ¿no? Cambio de salto de argumento. Nueva Canaria, Román Rodríguez pide que en la mesa del Parlamento estén presentes todas las fuerzas. Has hablado de 5, que son 6 fuerzas. Pero que yo conozco a Román y Román lo ha apuntado sin hilo. Este está, con todo el cariño del mundo, con respeto también. Este hombre está loco por la música de decir: yo me convierto en el portavoz de Podemos y todo lo que venga por la izquierda. Vamos a ver. Yo creo que cada formación política va a tener su portavoz. Sí, ahí va a funcionar de forma absolutamente independiente. Pero lo cierto es que sí que es verdad que la mesa tiene que representar la realidad del arco parlamentario. Román, evidentemente, es una persona que conoce la realidad parlamentaria. Es más, ha sido el parlamentario con más iniciativas durante esta última legislatura. Ha tenido muchas intervenciones que han sido muy sonadas. Pero eso no quita que, efectivamente, si el grupo de Nueva Canarias ha crecido de forma relevante, haya unas aspiraciones legítimas por parte de Nueva Canaria y de otras formaciones de conformar la mesa de una forma medianamente equiparable, en condiciones de igualdad. Lo que no puede ser es que ya se esté hablando incluso de quién va a ser el presidente de la mesa del Parlamento, porque está dentro de la mesa del Pacto Regional, sin que siquiera se hayan constituido el Parlamento. Es más, yo puedo decir que además he pasado por la Junta Autonómica esta semana, que ha sido recurrida a 2 mesas de La Palma,
y que todavía no tienen ni las credenciales. O sea, sin tener las credenciales de parlamentario regional, hay personas que ya están debatiendo quién va a ser el presidente, y eso no puede ser. Pero bueno, yo creo que a veces hacemos caso a los rumores y a las conversaciones que se puedan tener, pero hasta que no se decida, no tenemos nosotros que hacer eco de a veces de los comentarios o de las conversaciones. No, pero retomando el inicio que decíamos de la participación de fuerzas de la oposición, yo creo que en la mesa del Parlamento es necesario que haya una representación conforme los números que tienen los partidos políticos en el Parlamento, ¿no? Yo creo que si se puede, pues que cada uno de los grupos políticos estén representados. Yo creo que es verdad que habrá un grupo mixto, ¿no? Uno que será el Socialista de Gomero. Los tres de Agrupación Socialista de Gomero. Efectivamente. Bueno, sí, yo creo que se enriquece. Se enriquece precisamente, yo creo, el tener la participación de la mayoría de los grupos políticos. Yo creo que eso no es malo y es sano. No, bueno, pero si lo que dice Juan Carlos es cierto. Si Román ya está previendo algo, es porque ya estaba viendo que alguien estaba cocinando la mesa del Parlamento. No, en la mesa. Sin todavía tener los ingredientes preparados. Bueno, y hablo de José Manuel Soria, los comentarios, no sé si son filtraciones interesadas de parte, pero bueno, se apunta a cambios en Canarias, pero él no, evidentemente, ha asumido en primera persona en rueda de prensa el batacazo electoral, el descalabro electoral del PP en esta comunidad, pero se habla de su condición de superministro en materia económica, pero yo creo, yo intuyo que más que en materia de darse esa situación, más que un superministro económico es el encargado de traducir. Porque como Rajoy dice que la gente no capta lo que han hecho y le echa la culpa a los medios de comunicación por el martillo sistemático de la corrupción y tal, yo creo que lo que están buscando es que Soria sea el políglota, ¿no? Pero lo digo con todo el respeto, con un poquito de mojito para que no, yo resulte creo, más o menos esto, ¿no? Yo creo que, como he dicho, ¿no? Hemos asumido los resultados, hemos hecho un análisis tanto en el Comité Regional como Ejecutivo Regional, como en la Junta Directiva Insular. Que Camacho, que Miguel Cabrera Pérez Camacho fue repartido, y también le dieron. Bueno, también recibió, ¿no? Es decir, por eso le digo. Porque hacer crítica, es muy fácil hacer crítica cuando no aparece en las listas. Cuando estás en las listas, pues seguramente no hacía crítica. Y realmente yo creo que el mensaje de la población también lo tenemos claro, lo tenemos asumido, hemos hecho ese análisis, hemos hecho autocrítica también, bastante autocrítica, y ahora tenemos que buscar las soluciones. Y las soluciones, está claro, tú también lo has expresado, pues quizás José Manuel Soria sea pues un componente dentro del gobierno de España de traducirle y de intentar pues dar ese mensaje a los ciudadanos que no le ha trasladado o no sé, o ellos no lo han percibido, los resultados económicos que ahora mismo se están ocasionando. En Canarias, ya José Manuel Soria lo ha dicho expresamente, dice, mira, yo cuando las cuestiones van mal no me bajo, no soy de los primeros que desembarco. Hay que respetar, y yo respeto pues la opinión también de José Manuel, pero también de otros compañeros en otras comunidades autónomas, como ha sido Valencia, Fabra, o ha sido Baleares, o como ha sido alguna otra más que también ha asumido la responsabilidad de los resultados y han dicho pues que se van. Me parece muy bien, pero también me parece muy bien la opción que ha tomado José Manuel Soria de decir, bueno, pues van a haber cambios, tenemos que acercarnos mucho más a los ciudadanos, entender también el mensaje que nos han trasladado y eso supondrá que en el Comité Ejecutivo Regional se harán cambios. Gracias, ¿no? Sebastián Ledesma, Partido Popular. En el PSOE, vamos ya a contarlo, Josefa, todo lo contrario. Patricia Hernández, que su propia organización, esto lo digo yo, la iba a triturar si esto salía mal y que le han puesto piedras en el camino. Ahora todo el mundo, hasta Jerónimo Saavedra lo decía hoy, todo el mundo detrás de Patricia, ¿no? Yo creo la noche de los cuchillos largos estaba preparada para el 24, la iban a descuartizar, pero... Bueno, no creo que fuera tanto, pero... No, que va. Pero ciertamente, pues yo creo que ha demostrado que ha calado y ha captado los mensajes del ciudadano, ha llegado al ciudadano canario. Y por lo tanto yo creo que no ha tenido, yo creo que los resultados son los que mandan y los que dicen y el partido tiene que estar a su disposición ahora cuando pues ha aumentado, ¿no? En este caso, pues el número de votos que tiene el Partido Socialista en Canarias. Gracias, José Famora. Daniel, no entró Santiago Pérez. Las encuestas que sí, ¿qué tal? No entró en la Cámara Regional. No salieron los resultados ni al Parlamento ni al Cabildo en la isla de Tenerife. La verdad es que esperábamos muchos más votos.
Es cierto que la dispersión del voto no nos vino nada bien, pero bueno, no puede servir de excusa. Lo cierto es que tenemos un proyecto que hay que trabajar. Es posible que nuestra fecha sea 2019. Sí que tenemos 17 concejales en la isla de Tenerife, con las diferentes formaciones que formaban parte del pacto de Por Tenerife, Nueva Canaria, Frente Amplio, y continuaremos trabajando, intentando conformar una realidad diferente en la isla de Tenerife, pensando que, bueno, que las cosas no se pueden comenzar en un día ni se vertebran los proyectos de arriba hacia abajo, hay que hacerlos de abajo hacia arriba y con lentitud y honestidad y seriedad. Gracias, Daniel. Gracias. Jesús Morales y Paulino Rivero, que afirma que lo que ha el resultado de las urnas en el ámbito autonómico es el refrendo al buen funcionamiento del pacto de gobierno anterior, Coalición Canaria PSOE. Como el eslogan era de aquí en adelante, ¿estás de acuerdo con las palabras del todavía presidente del gobierno regional? Bueno, desde el punto de vista aritmético está claro que los dos partidos que forman parte del pacto han sido los más beneficiados desde el punto de vista político en cuanto, uh-huh, en cuanto a escaños. En el caso de Coalición Canaria tiene un nuevo líder que es Fernando Clavijo, previsiblemente un nuevo presidente con una forma diferente de hacer política, vamos a decir una nueva forma de hacer política, y yo creo que eso es importante porque en el Cabildo y en el Gobierno Canarias hemos cambiado las caras en un momento complicado, con gente preparada, gente joven, con gente con una proyección y una progresión importante, y yo creo que es con el mensaje que me quedo, o sea que hemos sido los que hemos conseguido más escaños. La ciudadanía, al igual que a todos los partidos, nos ha dado un toque de atención que tenemos que reflexionar en ese sentido, pero con una situación de dos líderes políticos, tanto en Canarias como en Tenerife, que se adaptan perfectamente a lo que demandan los ciudadanos. Gracias, Jesús Morales, Coalición Canaria. Gracias a ustedes por la atención prestada. Volvemos la próxima semana. Habrá redifusión en este programa, con lo cual les pido que sean generosos a la hora de decir, pues mira lo que apuntaron y cómo salió. Igual damos en el clavo y ponemos una quiniela la próxima semana y también ganamos dividendos de más crédito, ojalá que sí. Lo que está claro es que la próxima semana, cuando volvamos, estaremos a las puertas de la constitución de las corporaciones locales, que será el sábado a las 12 del mediodía. Vaya usted a saber lo que va a pasar y los poderes fácticos en algunas localidades y algunos pueblos y el tirón de los mismos. Gracias por la atención prestada, hasta una próxima oportunidad y recuerden ustedes, como acabamos siempre, no maten un grillo que trae mala suerte. Gracias.